Hello, good evening, Walter. How are you? I'm sorry, I wasn't able to hear what you said. No pude oír lo que me dijiste. Okay. Bella, how are you? I'm fine. Tamara, how are you? Bella, ¿escuchó usted lo que dijo Walter? No, teacher, no se le escucha. No se le escucha, ¿verdad? No. No quiere que lo escuchemos hoy. Okay, Tamara. How are you? Hoy se ve relajada, Ay, Tamara. sí. You look relaxed today. Sí, me siento mejor ahora, gracias a Dios. Sí, ¿verdad? Fine, teacher. All Todo right. bien, gracias a Dios. Sí, todo bien, Excelente. el trabajo, todo bien. Muy bien, excelente. Well, it's Tuesday today, so it could be better. Podría estar mejor, pero tomorrow is going to be better. ¿Verdad? Sí. All right. Yes. Tamara, ¿y usted trabaja con gente o está a cargo usted de gente? Are you in charge? Are you a manager or are you a supervisor? Bueno, yo trabajo en Avante, en el área médica. Yo soy asistente dental, pero actualmente los estoy apoyando en el área de recepción en Centro Médico Laparoscópico. Entonces, Okay. me toca coordinar como toda la programación de todos los médicos. Son varios médicos, entonces me toca siempre estar revisando todos los consultorios, qué doctores van a estar este día y asignando qué consultorios se van a estar ocupando, si no, si hay evaluaciones obligatorias y cosas así. Okay. Very good. Entonces no está a cargo de un personal, no. No, no, más bien estoy como en atención al cliente. Okay. ¿Y en la casa suya quién manda? Mi mamá. O sea que usted no tiene a My nadie, mother. a your mother, o no tiene a nadie que usted le dé órdenes. Ah, bueno, mis Okay. hijas y mi nietecito, los únicos. Okay, y cuando le quiere dar una orden a sus hijas, ¿cómo le dice? Bueno, depende. Si es algo normal, es como, mira, amor, tal cosa. Pero si ya Okay. estoy enojada, entonces es como ya por su nombre, vea. Okay, ¿un ejemplo? Por ejemplo, Daniela, te dije que no hicieras eso. Entonces ya es por su nombre, vea. Okay, pero por ejemplo, lavar la ropa, o sea, lava la ropa, así le dice o de otra forma. Ah, no, le digo, bueno, normalmente es, mira, hija, no se te va a olvidar que tienes que meter la ropa a la lavadora. Okay, O sea. entonces no es un comando directo, no es una orden directa, es algo así como que. No está, ajá, no, no es tan cerrada, ajá. Ah, okay. ¿Y a usted su mamá cómo le dice cuando ella quiere que usted haga algo? Siempre me dice, mira, tenés que hacer X cosas, tenés que hacer esto. Por Y ejemplo, entonces yo ya tener que voy, yo arreglar hago. la cama. Tenés que entrar tu ropa, ya va a llover. O no le dice, mete la ropa. Ajá, no. Mete la ropa, ya va a llover. Okay, very good. Entonces, ¿y alguna vez le ha dado le ha dicho alguna palabra para influenciarla a usted? Por ejemplo, si no, mira, si no metes la ropa, se te va a mojar y no vas a tener para ir a trabajar mañana. Algo así. Nunca.
Sí, quizás probablemente en algún, sí, en algún momento, sí, teacher. Okay. Very good. Excellent. Thank you, Tamara. Thank you, Tamara. Hello, Kelly. How are you? Hi, teacher. Hi, ¿cómo está? Very good. Excelente. ¿Cómo decir? Fue un día, él fue, es as. ¿Cómo? It It war. was. It war. It was. It war. Was. It was. It well. Ah. Ah. Okay. It was. Ah, it was. Así va. It was. It was. Ah, Okay. it was day great With a great because day. it It. was a great day because I am days dancing because Because I am dan I dancing. I danced. I dance music folklore. La lambada. Folklórica. La lambada. La lamba, no. Las comaleras. Así que viendo el video con mi mami, estaba gozando ahí yo de ver. Okay, la comalera. Ajá, Okay, I dance it la was comalera. a great Okay. day. Okay. Así que fue un día divertido. So you had okay, it was a fun day. It was a fun day. Oh. Yes, was a fun day. Fue un día divertido. Oh, very good, excelente. Y una pregunta, Lely. Kelly, ¿usted tiene gente bajo su responsabilidad? Mi hijo, my Oh, son. okay, your son. Okay. Ay, el que está allá atrás es. Hi. Ah, sí. Sí, ya muchachón casi. Yeah, okay. Y cuando le ordena algo, ay, cuando le ordena algo que haga él, ¿cómo le da la orden? Si me hace caso a la primera, solo le digo, Brandon, hace esto. Brandon anda a barrer o Brandon hace la limpieza. Okay. Así. Y cuando le repito hasta tres veces y yo, ya me voy, agarro lo que sea y ya cuando me ve, entonces sale corriendo. Ya voy, mami, ya voy, mami, dice. Entonces usa la violencia para que le haga caso. Ay, no la uso, pero tengo que hacer el Ese mate tan siquiera, porque cuando me ve. mire, esa es la vieja escuela. Sí. Sí, ¿Sí? esa es la vieja escuela. Igualita a mí. ¿Ah? Es Sí, la así tengo que hacer. que trabaja. La otra escuela no trabaja. Ok, entonces usted le dice el comando, lava la ropa, trapea, lava los trastos, Sí, cuando me haz tu voy al tarea. trabajo, Ok. sí, cuando me voy al trabajo le digo, depende del día, hoy lava un poquito de tu ropa. Ya sea solo lava sus chores y camisas. La ropa de salir, de ir a la iglesia, yo la lavo. Pero la de andar acá con sus boxers, él las lava. Okay, very good, excelente. ¿Y usted vive con su mamá? No. Por ejemplo, hoy es martes, hoy fue día de culto. Sí está aquí mi mamá, Oh, okay. porque aquí se queda a dormir. ¿Y ella De lo contrario, no le da órdenes ella a usted? a mí, ¿Sí? también a veces me regaña. ¿Cómo le dice cuando quiere que haga algo o para influenciarla que haga algo? Para que haga. Bueno, de oficio no, más que todo con mi hijo,
que me dice, mira, Marcela, este niño no ha hecho tal cosa, sí. Oh, pero eso no es un comando, no es una orden que le da. O si le dice, pégale, jálale las orejas. No, solo mañana no le dejes el teléfono nada más. Es lo único que a veces lo castigamos, que es lo que más siente. Que Sí. me lleve a mi trabajo el teléfono y hasta la computadora. Oh my goodness. Okay. Okay, entonces, más que todo, usted es la que da los comandos y su mamá como que influence you to do something based on commands. Ajá. Okay. Influye para que yo haga las cosas. Sí. Okay, my goodness, very good, excelente. Thank you, Kelly. Okay, Walter, ya podemos escucharlo, ¿todavía no? Yes, teacher. Yeah, there we go. My goodness, Yes, good job. yes, teacher. All Yes, right, teacher. good evening, Walter. How are you? I'm fine, I'm fine. I Excellent. ready, I ready, I ready for the You class, are no? ready for the class. Very good, excellent. It's nice to hear that. And tell me, Walter, do you have people under your supervision? Yes, I boss the association in my university. You are the boss. ¿Tienes gente bajo tu supervisión? Sí, soy el director de investigación de la universidad en mi facultad. En Usulután. Santa Ana City. Oh, Santa Ana City. Ok, very good. Y dime, ¿tú le das órdenes a alguien ahí donde trabajas? Me toca, me toca. Oye, ¿y cómo haces para darles órdenes? ¿Qué les Ah, dices? no. A primero, como quien dice, por la buena, miren, necesito tal informe para tal hora, ¿va? O Oh. tal artículo, o tal documento, ¿va? Ya cuando llega Okay. la hora y no está, pues ya hago la segunda presión. ¿Cómo Ya es el después. comando que le das? Ah, yo digo, bueno, jóvenes, jóvenes, como le digo, jóvenes para que sientan. Bueno, yo lo más viejo, la verdad. Ya tenemos ahora y hay que presentar el documento, ¿va? Entonces ahí nos toca que estar, como vamos con proceso, ¿va? Y entonces yo voy anotando ahí a manera que haga la presión, ¿va? Yo comprendo que hay momentos que se hace difícil la tarea, ¿va? Pero así todos trabajamos, pero ya en la tercera sí ya me levanto y voy a la oficina, al escritorio directamente, necesitamos ya, apurémonos. Okay. Pero O lo sea, hacemos en proceso. no son órdenes directas, entonces. Digámoslo, son casi que conversadas, ¿va? Porque hay tiempo, ¿va? Por ejemplo, cuando son publicaciones de artículos, tienen un tiempo de desarrollo, ¿va? Para revisarlos. O Entonces se sea, revisan y se manda al otro proceso. okay, no es como que digamos, mira, X persona, Juan, ¿verdad? Juan, No, termina. no. Este reporte termínalo hoy a las 10 de la mañana. Bien, sí, tenemos también así también. Sí, Así, así. por ejemplo, así nos toca acabar. Tenemos que entrar esto a las 11 de la mañana porque hay que mandarlo a imprenta, por ejemplo, para Ah, publicarlo. pero Entonces no es hay que directo, o tener. sea, no es directa, es en grupo, o sea, tenemos que, cuando dices tenemos que, es que tú te incluyes también. Aquí me incluyo porque hago la presión, pero realmente tiene que, va. Por ejemplo, el editor va. Editor, Sí. aquí está este documento, a revisarlo y que quede listo, va. Va, inmediatamente lo termina, a las 10, va. A las 10 ya lo traigo yo y lo mando al que va a hacer la diagramación, va, diagramador. Esto lo necesito a las 5 de la tarde, va, por decir algo. Termina Entonces, a esto las 5, correcto. para las 5 de la tarde. Le dice, o necesito esto para las 5 de la tarde. Tarde, correcto, y de ahí ya queda para el siguiente proceso, que es el que lo va a subir a la red o el que lo va a poner en una plataforma para publicación. Okay, very good. Excelente. All right. Thank you. Bien, Cynthia Martinez, how are you? ¿Cómo estás, Cynthia? teacher. Doing great, Muy ¿eh? bien. Okay, very good, excellent. Gracias por la sonrisa. La veía bien enojada, así como. No, teacher. Okay, y dígame, ¿usted tiene personal a su cargo donde trabaja? No, teacher. No. Okay, y en No. su casa, ¿quién manda? Usted, me supongo que es la que manda, ¿verdad? Yo, pues sí, yo. Excelente. Okay, very good. Eso tenía bien. Sí. Excelente. Okay, y dígame, ¿usted cómo? ¿Cómo da las órdenes en su trabajo, en su casa? Pues, en el caso de mi hijo, Ajá. él tiene 6 años.
Y pues yo le digo, Eliseo, recoja los juguetes, los zapatos, Okay, y es si no me hace una... caso, pues le digo, te lo voy a barrer entonces, te lo voy a echar en la basura. Ya, okay, ya eso ya es la consecuencia por no haber hecho algo, ¿verdad? Pero la orden que usted da es, Eliseo, haz esto. Okay, Ajá, muy bien. recoge. Y a su esposo, ¿cómo le dice? Tiene que darme cheque, Espectáculo. Okay, very good. Entonces, También le damos sus órdenes de vez en cuando. también, ¿verdad? Okay, very good, excelente. Cómete la sopa de pato. Toma, cómete la sopa de pato. Y así, algo así. Sí. Termínatela. Termínate toda la comida. Exacto, termínate toda la comida. No, no le dice terminémonos la comida, ¿verdad? No, termínate toda la comida. Suena. Okay, very good, excelente, good job, excelente. Gracias, gracias, Cintia. Yo Okay, y cuando la cambié y yo volví a también. conectar. Norma, ¿cómo está? Good evening, Norma. Aquí solo, Good solo. evening, nice to meet you. ¿Cómo Nice está? to meet you. ¿Cómo está? Muy Excelente, bien, very bien. good. All Gracias. right. Dígame, Norma, ¿y usted tiene gente a su disposición, bajo su orden? Sí, yes. Ok, ¿y cómo les da usted las órdenes a ellos? Uy, ¿verdad? Tenemos procesos Sí. y esperamos resultados. Sí, pero dígame cómo le da las órdenes a ellos, cómo. Sí, yo reviso los resultados y los procesos y si no se han cumplido, pues nos reunimos y pregunto primero uno por uno qué ha pasado, ¿verdad? Que me expliquen cómo ha estado su semana. Qué dificultades se ha encontrado, porque de salir, de tratar con los clientes. Entonces escucho, ¿verdad? Primero los escucho y si hay algo en lo que yo pueda aportar de información para ayudarlos a cumplir el objetivo, pues lo hago y si no, y si noto una deficiencia o que no han, se nota pues de que no han podido. No han puesto empeño en la tarea, en los, ¿cómo decirle?, en las visitas o en los seguimientos, pues se hace le llamo la atención en el sentido de reflexión, a reflexionar, ¿verdad? De que es por el bien propio, por el bien común y por el bien personal, el destacarse y el tener resultados porque se afectan pues por la meta, por las Claro. comisiones, también el bolsillo se ve afectado. Entonces, esa es la forma, o sea, no es de regañar ni nada, nada más de reflexión, llamar a reflexión. Pero no me ha dicho cómo. O sea, me ha explicado, sí, me ha explicado todo lo que dice, afecte los bolsillos, no le vamos a pagar, o sea, los vamos a despedir, eso lo que estoy agarrando. Pero cuando usted hace una orden, como, vaya, por ejemplo, una tarea X, yes. Sí, ¿Cómo ordena? al final, ¿Cómo? por favor, necesito que Ah, terminen para perfecto. esta semana, ¿verdad? Nos vamos a reunir para jueves a las 10 de la mañana y los resultados tienen que ser estos. ¿Ok? Entonces hay Okay. que dar seguimiento a esto y estos puntos en la oficina. Y en mi casa, pues con mis hijos, ellos también, prácticamente la misma regla aquí. Mis hijos han aprendido a hacer lo que tienen que hacer en su momento y cuando no lo han hecho, yo le digo, mi amor, mire, venga, ¿qué pasó? No teníamos que hacer esto Ah. y no se ha hecho. Entonces, no, mami, es que he estado, sí, yo siempre tengo una explicación, Sí. Entonces, pero y se no, hace, o sea, siempre se hace. nunca le han dicho, bueno, como teníamos que hacerlo, mamá, pero vos no estabas aquí para que lo hiciéramos, por eso no lo hicimos nosotros. No, 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 ellos saben que tienen que hacer lo que tienen que Ah, hacer. ok. Entonces, por ejemplo, la tarea, tienen una tarea de matemática que hacer. ¿Cómo les ordena a usted que hagan esa tarea de matemática? Pues no les ordeno. Okay. Ellos ya saben que traen sus tareas y cuando acuerdo, pues vengo en la noche, ya solo me Okay. comentan, mamá, mira, o a mediodía que los recojo, tengo estas tareas y en la Okay. noche me dice, ya la Okay. terminé, me pregunto y yo confío y lo hacen. Okay. Y si para que limpien el cuarto, ¿cómo les ordena para que limpien el cuarto?
Normalmente se hace los fines de semana, el domingo, y ya saben que en la mañana, si no hay actividades extra, pues mi amor, hay que recoger la ropa, por favor, O sea, no les da una orden directa, recogerla al sino que es dormitorio. indirecta. Una vez y ellos lo hacen. Pero las órdenes no son directas, son que son indirectas. Sí, para todos, o sea, ellos ya saben lo que tienen que hacer. Prácticamente recuerdo que hay que hacer esto, esto, esto y esto. Okay, Así. okay, okay. Good, good. Thank you, Ok. Norma. All right, and let's see, Jessica, ¿cómo está, Jessica? Good evening. Good evening, teacher. Good evening, everyone. I'm fine. Thank you. You're doing great. I am doing great. All right, very good. Yes, okay. ¿Y usted, Jessica, tiene personal a su cargo o no? Bueno, aparte de mi hijo en casa, tenemos dos colaboradores que trabajan junto con, son parte de mi equipo, ¿verdad? Oh, Directo. okay. ¿Y ellos están bajo su responsabilidad? ¿O Sí, están en el mismo correcto. nivel? No, están Porque si bajo mi están, responsabilidad. sí. Porque cuando están en el mismo nivel, no puede dar órdenes. O sea, usted tiene Sí. siempre tiene que decir, vamos a hacer esto, ¿verdad? Vamos a hacer aquello, cuando no es realidad usted la que está a cargo. Pero cuando usted está a cargo de Sí. algo y sí tiene esa responsabilidad, porque estar a cargo de un grupo es responsabilidad, ¿verdad? Porque a usted, Sí. su jefe le exige a usted. Entonces usted tiene que exigirle a que trabaje. Exactamente. Si están a un lado, no le puede decir, mira, hace esto, hace que, porque te vas a decir, ¿vos quién sos? Somos iguales, no me puede decir. Sí, ok, Sí, entonces en es el caso de cierto. usted, cuando usted va a dar una orden en su trabajo, ¿cómo la da? Fíjese que en el caso nuestro, prácticamente como las actividades todas requieren de concentración, y porque si no generan casi multas inmediatas. Yo creo que todos Okay. los trabajos tienen responsabilidades Claro, y hay sí. consecuencias si usted no cumple. Sí, todo, Pero todo, en el sí. caso de nosotros, casi que demanda una penalización, digamos, con aduanas. Entonces nosotros tenemos que estar concentrados Sí. y bien, ¿cómo se puede decir? Bien enfocado, ¿verdad? En lo que Ajá. tenemos que, como Entonces, objetivo del día. le voy a ayudar para que me diga, ¿verdad? Entonces, quiere decir que cuando, como llenan formas, ¿verdad? Usted cuando le va a dar una orden a alguien, le dice, asegúrate que esa forma esté bien completa. ¿Así? Sí. ¿O cómo dice? Vaya, por ejemplo. Asegurémonos, o le dice, asegurémonos que la orden esté completa. Sí, quizás en el caso, yo comprendo a los compañeros, quizás cuando hablamos en plural y decía Walter, ¿verdad? Me incluyo porque quizás como es parte de la responsabilidad, yo sé que si uno de ellos falla, a quien van a regañar obviamente es a mí, ¿verdad? Entonces, Sí, en el caso, al por ejemplo, sí, por ejemplo, si tenemos una transmisión que realizar, ¿verdad? Entonces yo le digo, planito, necesito que hagas esta transmisión, aquí están los documentos. Cerciórate que esté en el Okay, sistema sí, correctamente y correcto, así. sí, okay, sí, correctamente, eso es lo que más o menos se hace, ¿verdad? Cuando se da un comando. Y ya vamos a aprender. La razón por la cual estoy hablando con ustedes acerca de esto es porque el tema de hoy precisamente eso es, o sea, son imperatives, pero para poder entender nosotros los imperativos son comandos, básicamente son verbos que nosotros usamos para dar comandos, o sea, de algo que se necesita hacer. Y por eso es que estamos teniendo esta plática, ¿verdad? No es por otra cosa. Es para que nosotros entendamos qué son los comandos, ¿sí? Y cuando nosotros nos incluimos así, entiendo perfectamente bien, cuando nos incluimos nosotros es porque queremos como hacer un ambiente donde somos un grupo, ¿sí? Somos Un equipo. un equipo, estamos trabajando en equipo, ¿verdad? Pero a veces es importante asegurarse de que la orden se entendió, que qué es lo que en realidad lo que yo quiero, ¿sí? Porque es importante, como usted lo acaba de mencionar, hay responsabilidades de parte de personas y hay otra responsabilidad, por ejemplo, la responsabilidad de un manager no es la misma responsabilidad de un cajero, ¿sí?
porque el cajero está responsable de su caja, pero el manager está encargado de toda la función de la compañía. Entonces, es importante que los comandos estén bien claros. No, es que usted, por ejemplo, si digo, mira, vamos a limpiar la oficina bien, cuando digo así, la otra persona puede esperarme y llega la tarde y llego yo y digo, mira, ¿y qué pasó? ¿Por qué no limpiaste la oficina? No, pero me dijiste que la íbamos a limpiar, yo te estuve esperando todo el día y nunca viniste. Ya. Entonces puede haber una malinterpretación. ¿Sí? Exacto. Entonces, de eso se tratan los comandos. Gracias, thank you. Marcela, Marcelo, good evening, sir. How are you today? ¿Cómo está? I'm fine, teacher. Okay, very good, excelente. Y dígame, Marcelo, ¿usted tiene personal a cargo suyo o...? Sí, sí tengo personal a cargo. Ok. Sí, lo que pasa es que ahí donde nosotros trabajamos, tengo la suerte de que me han dejado una área en específico para poderla desarrollar. Ok, very good. Y cuando hay que hacer un task o algún trabajo, ¿cómo es que usted da las órdenes? ¿Las da directas o se incluye también usted? No, regularmente las doy directas cuando es precisamente de mi área. En el caso de nosotros que recepcionamos documentación para trámites de construcción de estaciones de servicio, de tanques para consumo privado, las órdenes son específicas en el sentido que se debe revisar los checklists, o sea, o las listas de chequeo de esos trámites, que toda la documentación que venga, o sea, que toda la documentación que presenten, perdón, esté dentro de las listas de chequeo. Si no se recibe directamente, no se recibe, o en el caso si se recibe, pues, se le advierte al usuario que va a haber una prevención, pero es directamente. En este caso se le dice, por favor, no deben de dejar de hacer las listas de chequeo. Deben de revisar la documentación, deben de, al momento de trasladar la documentación, debe de pasarla por medio de libros. Todo ese proceso, sí se les exige que los cumplan. Oh, ok. Very good. Entonces, esos, lo que estamos hablando son, en inglés se llaman commands. Commands. Y esos commands también los conocen como imperatives. Imperativos, o sea, en los comandos, los imperativos son comandos que nosotros usamos para, ya sea para influenciar a alguien que haga algo en el caso de las mamás, ¿verdad? Le decimos, mira, si no limpias tu cuarto, ¿sí? No vas a ir a la fiesta el viernes, ¿sí? Ahí estoy como poniéndole una consecuencia para tratar de influenciar a la persona a que haga la tarea, ¿sí? Diferente sería si digo, si no limpiamos el cuarto, no vas a ir allá. Entonces me estoy incluyendo yo, que yo le voy a ayudar a él a limpiar el cuarto, ¿sí? Entonces, un comando se da, o sea, directamente se le da el comando. En inglés, ¿verdad? En español tenemos muchas formas de hacerlo, pero en inglés son imperatives que nosotros vamos a aprender cómo usarlos, que basically, those are simple commands, son comandos o órdenes que se dan a una persona para influenciarlas o para prompt, o sea, para hacer que alguien haga algo por mí, ¿sí? Para eso uso esos imperatives y esos comandos para dar órdenes de algo que yo quiero que me hagan. Por ejemplo, tenemos de dos tipos de esos imperatives. Tenemos el affirmative y tenemos el negative. Y también vamos a ver un tercero que casi no se usa, pero es como el exhortative. Como cuando estamos nosotros en un partido de fútbol y de repente viene y dice, guarden un minuto de silencio. Sí, todos hemos estado, ¿verdad? O cuando nos dice, guarden un minuto de silencio en memoria de esa persona. Ya, o guardemos un minuto de silencio y memoria. Entonces, esos son comandos como exhortative commands que no son directamente así como forzándolo a usted a hacerlo, sino como cada quien según se sienta en ese momento, ¿verdad? Guarda el minuto de silencio o no lo guarda, pero de todos modos es una orden que nos están dando a que hagamos algo. Entonces,
Vamos a ver los affirmative commands, affirmative imperatives, que nosotros no usamos, pero no pensamos en inglés, no pensamos que son, son imperatives o son comandos que estamos dando. Por ejemplo, si llevamos a alguien detrás de nosotros que nos va siguiendo y nosotros vamos a prisa, lo que decimos nosotros, hey, hurry up, yeah. Hurry up, eso es un comando que le digo que apúrate, ¿sí? Y nosotros también lo damos en español, hey, apúrate, apúrate. Ese es un comando que le estamos dando directamente, ¿sí? No le decimos apurémonos, ¿ya? Sino que, hey, apúrate. A él, directamente a esa persona, le digo apúrate, ¿ya? Y esa persona dice, oh, ok, voy muy lento quizás, ¿ya? Entonces, en inglés, este es un affirmative imperative o affirmative command, si lo puede decir usted, que estamos diciéndole a alguien y luego le damos la consecuencia, ¿sí? Hurry up or you will miss, por ejemplo, si miss the show, yeah. Por ejemplo, si vamos a un show, you will miss the show. Si vamos a un show, le damos aquí la razón por la cual yo quiero que se apure, ¿sí? Le estoy dando el comando y le estoy diciendo qué va a ser, cuál va a ser la consecuencia de ese comando. No necesariamente tiene que ser, te voy a pegar, te voy a jalar las orejas o algo. No, ¿verdad? En este caso es, hey, hurry up, or you will miss the show, o you will miss the movie, yeah, the movie. Apúrate, o te vas a perder la película, ¿sí? Yeah. Hurry up, or you will miss your uncle, ¿ya? Apúrate, o si no, no vas a ver a tu tío o alguna cosa. Entonces, esos son como affirmative imperatives que los usamos. Por ejemplo, estamos en la casa y estamos viendo televisión y nos levantamos y se queda el niño o el esposo o la esposa allí, le damos otro comando, decimos, hey, apaga la televisión, ¿sí? Entonces, decimos switch off the TV. Ese es un comando, yes. Ese es un affirmative command que no ofende, ¿verdad? Hey, switch off the TV when you go to bed, cuando te vayas a la cama, yes. Switch off the TV. Hey, switch off the TV. Ese es un comando, sí. Le decimos. Y para decir, ponle pausa a la película, que quiero ir al baño. Yes. Okay. Es la que más uso yo. Yes, put a pause. Mm-hmm. Put a pause. I want to go to the restroom. Yes. Restroom. Yes. Hey, put a pause. Yes. Ponle pausa. Yes. I want to go to the restroom. Yeah. El comando aquí es put a pause, yes, yeah. Ese es el comando, yes, para la película, yeah. Ese es el comando y es un imperative, yes. Lo usamos, pero no sabemos que estamos dando órdenes, ¿verdad? Decimos, no, yo nunca doy órdenes, yo digo, no, pero sí son órdenes, nada más que son afirmativas y nosotros no las vemos, ¿verdad? O cuando le dice al niño, eat the food, yeah, cómete la comida, sí, eat the food, ese es un imperative, yeah. O le decimos nosotros, close the door, yeah. Cierra la puerta. Y yo no tengo gente a mi cargo, sí, pero como mi área es un área restringida, por decir así, porque es área de envío, pero las compañeras usan la mesa a veces para cortar y yo les digo, me dejan limpio cuando dejen de cortar eso. Yes. Entonces ahí ya es un... Pero esa no es una orden. Es una orden, es un comando. No, no es una orden. Es no. Una exhortativa. Eso es como pidiéndoles que le dejen limpio. Si ellas quieren, le dejan limpio, si no, no. Pero si usted les dice así, clean the table. Limpien la mesa. Yes, esa es una orden. Yeah, clean the table. Ah. Yes,
Entonces, ahí es una orden ya. Ellos no pueden decir, no, ella no me dijo nada. Sí, yo te dije, limpia la mesa. Sí. Eso es algo directo así. Entonces, una orden, cuando se da una orden, tiene que ser directa y clara. O sea, que la gente entienda que sí es una orden. Clean the table. Eso no es posiblemente limpiemos la mesa. Sí. No es, sino que es una orden directa. Clean the table. Tiene que ser directo. Sí. Okay. Ajá. Esos son imperatives. Yeah. Ya vamos a aprender de que esto lo hace una persona, por ejemplo, que sea un manager, una persona que sea un padre de familia, lo puede hacer con sus hijos, con sus trabajadores de abajo, sí, así abajo, pero ya cuando nosotros estamos en un área donde nosotros queremos relacionarnos bien, damos el mismo comando, pero le agregamos la palabra please. Sí. Please. Yeah. Clean the table, please. Así, eso ya, aunque es imperative, un comando, una orden, ya lleva la palabra ahí, que lo hace más relajado, o sea, ya más placentero, y ya no se oye como una orden, aunque es una orden, pero es más placentero con la palabra please. O también usamos la palabra close the door. Would you? Would you? ¿Podrías? Yeah. Yeah. Otra que if you don't mind. Esta la usan mucho. Mind. Yeah. Eat the food if you don't mind. Yes. Cómete la comida, sí, ¿verdad? Sí, no tienes problemas. Close the door, would you? ¿Podrías cerrar la puerta? Clean the table, please. Por favor, limpia la mesa. Pero es un comando, o sea, directo, que le está diciendo a la persona. Ya si usted se incluye usted misma, ya no es una orden, ya no es un imperative, ya no es un command, sino que ya usted se está incluyendo en el grupo, o sea, hey, limpiemos la mesa cuando nos vayamos. Entonces ya eso no es comando. Esos son los imperatives. O cuando usted, por ejemplo, alguien está ayudando a cocinar, yes, y le dice usted, oye, put the flour, the milk, and the eggs in a bowl. ¿Sí? Este también sigue siendo un command. Es un affirmative imperative command. ¿Sí? Put the flour, the milk, and the eggs in a bowl. ¿Sí? Es un comando. Le está diciendo directamente a usted que ponga la harina, la leche y los huevos en un tazón. ¿Ya? Igual, aquí para que no sienta muy como así, muy imperative, le dice please. Le pone la palabra please. Pero es directo, el comando. Please. Yeah. Put the flour, the milk, and the eggs in a bowl, please. O las personas que tienen oficina, sí, y por ejemplo, le dice, mira, te busca fulano de tal, usted sale, pero como está con una reunión con alguien, usted le da un comando a esa persona, le da un comando para que la espere ahí. Entonces usted le dice, just wait for me here. Yeah. Vamos a poner la palabra, please, yes. Just wait for me here, please. Yeah. Entonces, espera por mí aquí, por favor. ¿Sí? Pero sigue siendo comando, directo, un comando directo. Si usted le dice esperemos aquí, no es un comando, no le está dando una orden. Y entonces las órdenes, los imperatives, tienen que ser directamente a la persona. En inglés, ¿verdad? En español, lo usamos como es el lenguaje romántico, entonces lo usamos de diferente forma. Pero en inglés,
Así es como usted va a dar un comando, algo cuando usted quiere que alguien haga algo por usted, usted lo tiene que dar de esta forma. Y con la palabra please también, para que no se oiga muy, como muy pesado. ¿Sí? En inglés, ser pesado se dice rude. ¿Sí? Que no se oiga muy rude. Que se oiga polite. Rude es grosero y polite es amable. Sí. Entonces, para que no se oiga muy, al menos que usted quiera sonarse así, sí, porque a veces hay personas que, a nuestros hijos, hay veces que tienen que irse grosero, ¿verdad? Ya te dije que limpies el cuarto o atente a las consecuencias, ¿ya? Y no please después, ¿verdad? ¿Ya? Pero ya te dije que limpies tu cuarto o te atiendes a las consecuencias, ya, eso ya es. Y ahí no dice por favor, ¿ya? No se quiere oír polite, se va a oír rude. También el trabajo, en los trabajos, cuando usted le dice a una persona, usted le dice, be, es un comando, vea, be on time. Be on time, please. Yes, be on time, yes. Eso quiere decir, esté a tiempo en el trabajo, ¿verdad? Be on time, please. Yes. Llega siempre tarde o a las reuniones llega tarde. Usted le da el comando que a esa persona, Antonio, be on time, next time, please. Antonio, ven temprano. Esos son los comandos que usamos nosotros. Ok, ¿alguna pregunta de los affirmative? Tenemos que ver los negative también, imperatives, ¿verdad? Porque si se fija, aquí no hay nada negativo, no hay nada que digamos no, ¿sí? Solo son positivos. Do this, hurry up, switch off the TV, clean up your room, put pause, I want to go to the restroom, eat the food, close the door, clean the table, put the flour, the milk, and the eggs in the bowl. Just wait for me here, please, be on time. Teacher, ¿y el Yes. please puede usarse al inicio o necesariamente tiene que ser hasta el final? Se tiene que usar, sí, se tiene que usar donde usted lo use. Nada más que Okay. cuando usted lo usa, por ejemplo, aquí, si yo digo please, cama, tengo que poner Yes. la coma. Yeah. La cama ahí. Please, switch off the TV. Ahí tiene que poner la cama. Pero, teacher, aquí no se perdería como el comando al ponerle please. O sea, así había entendido, ¿no? Es ¿O entendí? comando directo, pero es un comando polite. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? Cuando no es comando, es así. Por ejemplo, sí, please, let us switch off the TV, yes. Aquí, por favor, apaguemos la televisión. Ahí ya no es un comando, sí, porque me estoy incluyendo yo también. Let us, apaguemos la televisión, sí. Ya no. Entonces, cuando pluraliza, entonces, Exacto, cuando se sí. pluraliza, ok. Ya cuando usted pluraliza algo, ya no es un comando directo, ya es, me estoy incluyendo yo en eso. Ya. Kelly. Okay. Kelly, salió volando el pajarito y el perico se le voló y Yo dije, nadie me va a ver, teacher. no, nadie, son los ojos de todo el mundo, lo están viendo esto tanto. Sí. Entonces, Marcelo, cuando usted se incluye, no es un comando, sino que se está incluyendo en el grupo ahí. Yeah. Es una sugerencia. Yeah. Entonces, el comando es algo directo, que usted se entiende que está dando una orden, que la otra persona, pero digo yo, en el caso de que esté así, ¿verdad? Que la relación sea vertical, no horizontal. En horizontal no puede dar orden. Por ejemplo, en el caso de cuando uno está casado con su esposa, ¿verdad? No le puede dar órdenes a su esposa, ni la esposa le puede dar órdenes a uno, ¿verdad? Lo amenazan a uno, pero
Exacto, esa es la frase. Pero No, ese es otro tema. es otro. Sí, ese es otro tema. Ahorita el tema vertical. Entonces, ya no se puede. Entonces, ahí sí, ¿verdad? Ahí decimos, eduquemos a nuestros hijos de esta forma. Sí, no le dice uno, edúcalo de esta forma, porque no es así. O sea, no va. Ahí decimos, eduquemos. Sí. Pero cuando uno está dando órdenes al hijo, uno le puede decir, hijo, limpia tu cuarto, ¿ya? Lava la ropa, lava los trastos, limpia la casa, ¿ya? Ve a la tienda, ¿sí? Tiene que eso directo, ¿sí? El comando, ¿sí? Para que no haya ningún. Porque a veces le dicen a uno, compra menos zapatos, compra menos Nike. Cómprame unos zapatos de marca, ¿sí? Esa es una orden directa. Ya, y va de abajo para arriba, de un niño para un papá. ¿Sí? No quiero comer. ¿Sí? Ok, entonces, esos son affirmative, acuérdense, commands. En otras palabras, son imperatives. Esos son los imperatives, los que se usan, comandos que se usan para dar órdenes. Voy a borrar esto. Ahora vamos a ver los negative. Los negative imperatives, ¿ya? O comandos, ¿ya? Esos solo son los que le ponemos nosotros la do not. Lo podemos poner así o lo podemos poner así. Do not, ¿ya? Do not be late again, ¿ya? Eso es bien fuerte, ¿ya? Hey, don't be late again, ¿ya? Ahí sí, se oye directamente que no tiene que hacer esto. Por ejemplo, cuando amanece así como nublado, ¿verdad? Le dice la esposa a uno, do not go to work today. Do not go to work today. Y uno bien enojado, no, tengo que ir, tengo que ir, tengo que ir. No, en vez de decir, ok, no voy, no voy, tranquilo, sí, tranquilo. Voy a quedar en la casa, yes. Do not go to work today. Esos son imperatives negativos que están diciendo que no hagamos algo. A los niños decimos, do not keep opening the fridge. ¿Se acuerdan que ese fridge decía refri? Yes. Do not keep opening the fridge. What are you doing? Sí, me sale mucha luz. Y todos los que llevan do not son negatives, imperatives. Do not. Do not. Do not, por ejemplo, do o don't, vamos a escribirlo así para que don't. Don't talk to me. ¿Sí? Don't talk to me. No me hables. Ese es un imperativo. O le dice a alguien, don't disturb. Ah, don't disturb. Hey, don't disturb. No moleste, ¿verdad? No moleste. Y así sucesivamente todos los que tienen don't son los negative imperatives, comandos. Pero acuérdese, tiene que ser directo. No tenemos que incluir yo para que sea un comando. Si me incluyo yo, ya es una sugerencia, ya no es un comando. Ya estoy sugiriéndole a alguien que lo haga, no le estoy ordenando que lo haga, ¿verdad? Entonces, en inglés así tienen que ser. Si la plática es de, como le digo, de leaders, ¿sí? Que son diferentes tipos de liderazgo. Si se está aplicando algún tipo de liderazgo donde usted quiere ser ejemplo, entonces usted se incluye, ¿sí? Let's clean the company. Yes. Let's do the inventory. Yes. Let's finish the project. Yeah. Entonces me incluyo yo y vamos a ir todos
todos juntos hacer ese trabajo. Pero ese ya no es un comando, ya ese no es comando. Ok, y los últimos que estábamos, que dijimos que eran los exhortatives. Exhortatives, imperatives son aquellos donde llamamos a la reflexión, ¿sí? Pero sigue siendo un comando, ¿sí? Ahí en los exhortatives yo me incluyo, ¿sí? Por eso les digo, ya no son comandos así directos, sino que yo me incluyo. Donde decimos let us observe a minute of silence. Yes, let us observe a minute, perdón, aquí es minute, no minute, minute of silence. Y ahí le decimos, please. Let us observe en inglés. Esto se interpreta que es un minuto de silencio, por favor, sí. Let us observe, observemos un minuto de silencio. En español es diferente, ¿verdad? Pero eso es lo que lo interpretemos. Yeah, y en el caso del exhortative negative sería let us not go in. Yes. Let us not go in. Y le ponemos el please también, please. Let us not go in. No entremos. Ahí me estoy incluyendo yo. No entremos. Estos son exhortatives. O cuando llegamos nosotros del trabajo bien así con energía, ¿verdad? Y vemos a la esposa lavando los trastos y decimos, déjame que yo lo haga. ¿Sí? Es un exhortative command, ¿verdad? Let me, yeah? Let me do the dishes. Dishes, yes. For once. Yeah, ahí está. Let me do the dishes for once. Al menos una vez, déjame hacer los trastos. Yo sé que la esposa, no lo haga, no, yo déjelo, ya todo está bajo control. Dice. Y no dejan lavar los trastos, ¿eh? Marcel, no quieren que lavemos los trastos. Dicen que los lavamos mal, ni lavar trastos podemos. Okay. Entonces, esos son los exhortative. Yes. Exhortative, acuérdense. Affirmative, negative y exhortative imperatives. Los exhortatives, if you noticed, que los exhortatives nos incluimos nosotros, porque son como llamando a una reflexión, ¿verdad? Pero si ya son affirmatives, que queremos afirmar algo y decir esto se tiene que hacer, entonces es directo. Y si son negatives, también tienen que ser directamente a la persona. Y los otros ya son más calmados. Y el please se le pone ahí para que no se sienta como así rude. Ya, rude, dijimos que era grosero, que se escuche polite. Polite es amable. ¿Alguna pregunta de los no? Ok, entonces vamos a hacer la tarea 6. No sé si la pueden ver. ¿O todavía se ve la pizarra? Se ve la pizarra todavía. Ok. Entonces la vamos a quitar de ahí. Vamos a ver. Ok, aquí está. Ok, me avisan si ya se ve. Ok, el lunes vimos, ¿se acuerdan que vimos los
plurals and los singulars, countable y no countable. Luego vimos los ¿se acuerdan de eso o no? How many, how much? ¿Sí? Last week, teacher. Last yesterday, week, Albert studied adverbs of frequency. El Friday, right? Uh-huh. Mm-hmm. Luego vimos los adverbs of frequency o las palabras de frequency. Always, sometimes, never. Sí. Luego vimos las terceras personas. Y hoy que vimos estos comandos. ¿Ya? Ok, entonces vamos a hacer task number six, tarea, quiere decir task number six, donde vamos a seleccionar la respuesta correcta. En este caso tenemos how seldom, how often, and how many. En el how often, acuérdense que podemos pronunciarlo how often o how often, ya, dependiendo cómo se quiere oír, más británico o más norteamericano, ¿sí? Ya usted ya se puede dar el lujo de escoger how often, yes, o how often, yes, de hablarlo así. Entonces, en la primera dice, do you go to the dentist? Siempre que tengamos la N y la T together, cuando venga alguna palabra así, together, acuérdese, es una regla, no se escucha la T. La T es muda. Entonces, ahí no digo yo dentist, sino que digo dentist. ¿Ya? Dentist. Sí. Entonces, ¿cuál iría ahí? ¿How seldom, how often, o how many? How often? How often, yes. How often do you go to the dentist? Yes, dentist, ¿verdad? How often do you go to the dentist? Very good. Number two, they say she never, every day, or she always takes a shower. Always. Yes, always. Very good. La otra dice, my doctor doesn't. Usually. My doctor doesn't usually. Number four, dice, I am always on time, or I always am on time, or I don't am on time. I am always on time. I am. ¿Esta? Okay, yes. I am always on time. Very good. La cinco, dice, how often do you go to the beach? I usually go to the beach. I love it. I usually go to the beach. I love it. ¿Y Kelly le gusta? ¿Le encanta ir al mar o solo porque leyó? Sí, me gusta. Casi no voy. Casi no va, pero I love it, se interpreta como me encanta ir, yes. Sí. No, a veces uno lo interpreta como amo ir, ¿verdad? Pero no, cuando es cosa de hacer es que me encanta. I love eating Chinese food, me encanta comer comida china. Sí. I love it, también dance, que sería bailar, me encanta bailar. Entonces, I love dancing, yes. I love dancing. I love dancing, yes, very good. Todo lo que le encanta hacer, love. Yes. Okay. Uh-huh. Very good, excelente. Entonces diga, I love English, yes. Sí, esa sería, okay. Ok, entonces sacamos las cuatro. Bien. Ok, vamos a ver cómo nos va en la tarea 7, que es de hoy. Y en esta vamos a complete the following commands using the verbs below. Acuérdense que los commands, los imperatives, son verbos. Yes, básicamente. Y aquí tenemos el verbo write. ¿Qué es el verbo write? Escribir, ¿verdad? Escribir. El verbo check.
chequear, revisar. Revisar. No, no existe chequear, Marcelo. Chequear, no, ni parquear tampoco, ni guachar tampoco. Yes. Guachar. Tampoco, sí. Ya lo guaché. Ya lo voy a chequear. Sí. Ya lo voy a chequear. De... Sí, voy a chequear, sí. A revisar. Check es a revisar. Y send es enviar. Enviar, sí. Y sí. Call. Llamar. Call. Yeah, llamar. Sí. Entonces, todos estos van a estar, yeah, very good. Todos estos son comandos que vamos a usar para indicar una orden, o sea, un imperative. Entonces, esto sería the personal. ¿Cuál sería el comando? Supervise. Supervise the personal. Yes. Personal. Supervise the personal. Okay. Number two. Call the potential client. See. Sí. Okay. Number three. Send memos to the office personal, okay. En esta tengan cuidado, vea, hay una pronunciación donde dice personal, sí, personal y personnel, yeah. Personal. Personnel es el personal, yeah, las personas, yeah. Y personal es personal de uno. Sí. So, por ejemplo, si le dice su boss, Walter, I need to talk to you something personal. Personal, ¿sí? Personal. Eso quiere decir que es algo entre él y yo, usted y el jefe. Eso es algo personal, ¿sí? Pero si le dice, Walter, I need you to control your personnel, ¿sí? Necesito que controles tu personal. Personal, las personas, sí. Entonces, personnel con E son las personas y personal con A es algo personal mío. Yeah. Pero los dos son personal. Yeah. Ok, number four dice. Check, en este caso sí, revisa el reporte. Check the report. Yeah. Check the report. Y el number five sería write a letter. Alguien podría decir, mire, teacher, pero la letter se puede send. Sí, se puede send, pero dice use blue ink. Yes. Ahí le está diciendo el contexto que es una para escribir, ¿verdad? No es para enviar. Porque no puede enviar la use tinta azul para enviarla. No. Sino que sería write a letter, use blue ink. Ink sería tinta. Okay, very good. Vamos a. All right. Okay, tuvimos 20 de 20. Las estamos haciendo así porque el viernes vamos a. Para el viernes ya tenemos que terminar. Tener todo esto terminado y hacer el midterm. Que el midterm es casi igual lo mismo que estamos haciendo. Okay. ¿Alguna pregunta de lo que hemos hecho hasta ahorita? ¿Estamos bien? Ok, entonces vamos a tomarnos un break de 10 minutos para que se relajen y regresamos en 10 minutos a las 9:13, ok? All right, enjoy your break. See you in 10 minutes.
Hello. Hi, Darlene. My goodness, there you are. Hi, teacher. How are you today? Nice to see you. All right. Okay, so we have learned about imperatives, affirmatives, negatives, and exhortative. Aprendimos tres tipos de imperativos, ¿verdad? Afirmativos, negativos y exhortativos. Donde en los exhortativos, como cuando nosotros le decimos al niño, vamos a limpiar, esos son exhortativos donde nos incluimos nosotros. ¿Okay? Y a veces trabajan, a veces no trabajan. Si trabajan, qué bien. Y si no, tienen que ser directos, ¿verdad? Y también el personal. Y si no trabaja, hay que ser directo. Te dije que lo hicieras, okay, para que se pueda llevar a cabo esa tarea. Y siempre ponerle el please al final para que sea más polite y no se oiga muy grosero, ¿verdad? Es de eso se trata. Ok, very good. Excelente. Ayer hicimos unas lecturas, unas readings. Terminamos, participó Marcelo, Walter, Jessica, Tamara, y también Mauricio y Martínez también participó, y Norma, ¿sí? Entonces, vamos a hoy a seguir con eso, pero vamos a contestar las preguntas que acerca de la lectura. Por ejemplo, dice, how often does Anne check her email? Vamos a buscar esa información. Y how often does she check her email? ¿Piensan ustedes? Okay, oí tres respuestas. Every 2 hours. Okay. Todos estamos de acuerdo, every two hours, yes. Ok, ya tres ya pesa esa respuesta, ya no se puede difundir, ¿verdad? Ya, every, ok, 3 hours. Every 3 hours. Ok, very good. Y la otra pregunta sería, why is it important to check the email every day? ¿Se acuerdan que contestamos esa? ¿Por qué era importante? Because. Because have contact with them all the time. Because in that way, we can have direct contact all the time. Okay, eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Because in that way, porque de esa forma, yes, we can have direct contact all the time. Porque de esa forma podemos tener contacto directo todo el tiempo. Yeah. Very good, excelente. Y aquí el libro nos explica acerca de los que aprendimos nosotros, frequency adverbs. Acuérdense que son adverbios que indican la frecuencia en la que se hace una acción. Ya, yeah. Tenemos el 100% y tenemos el 0%. En el 100%, always, tenemos, I always get up at 5 o'clock. Siempre me levanto a las 5 de la mañana, a las 5 en punto. No dice la mañana, sino que 5 en punto. Posiblemente esta persona trabaja en la noche y en la tarde se levanta a las 5 de la tarde. O duerme toda la noche y se levanta temprano para ir al trabajo. 5 in the morning. Ese es el problema cuando nosotros le ponemos el o'clock. El o'clock quiere decir en punto, pero no estamos indicando si es en la mañana o es en la tarde. No, exactamente. Entonces sí. Es bueno ponerle, I always get up at 5 a.m.
ahí ya sabemos que son las 5 en punto de la mañana, ¿sí? O 5 p.m. Y luego tenemos el usually, he usually drives to work. Quiere decir que de 5 días, el 4 días maneja al trabajo. Y el otro es normally. She normally checks her email. Normalmente, ¿verdad? Serían unos 4 días, 3 días. I often have breakfast at work. A veces, a menudo, tengo desayuno en el trabajo. Y sometimes, she sometimes uses the microwave. Acuérdese que cuando hablamos de tercera persona, siempre asegúrese que suena la uses, checks, drives, ¿ya? Para que sepamos que es la tercera persona. Si lo estamos leyendo, sí nos damos cuenta, pero si no estamos leyendo y alguien nos dice, oh, she sometimes use the microwave, no se va a escuchar bien, se va a escuchar cortado. Uses, yeah. The microwave sería la pronunciación correcta. I occasionally work overtime. Overtime es extra horas, yes. Tiempo extra, ese se llama overtime, es tiempo extra, aunque no dice ahí extra time. Nosotros, si no sabemos, diríamos, oh, I work extra time, ¿verdad? Pero no, en inglés se dice overtime. ¿Verdad? Y hablando de eso, overtime es, okay, es cuando undertime es menos del tiempo, ¿verdad? Undertime, under 8 hours, menos de 8 horas. Luego dice, I occasionally work overtime. Yes. We seldom es que raramente, usualmente, casi no. Take calls at work. He rarely has conferences. Más de una conferencia, ¿verdad? Conferences. I never get late to work. Asegúrese que cuando esté leyendo se escuche la T, T. I never get late to work. Yeah. Okay, very good. ¿Alguna pregunta de la pronunciación de estas oraciones? ¿No? ¿Estamos bien? Sí, no, yo sí. Okay, very good. El 30% que es OCAX. Occasionally. Okay, very good. Entonces comencemos con Tamara Vela. Vamos a leer las frequency adverbs. Todos los examples, ¿verdad? Donde aplicamos nosotros, porque el adverbs lo vimos ayer, vimos cuáles eran, cuál es el porcentaje. Ahora lo vamos a aplicar ya. Ok. ¿Todos los ejemplos o solo el de always? Todos, sí, por favor. Ok. I always get up at 5 o'clock. He usually drives la S, to work. Ahí tiene que morderse los labios. Tiene que morderse los labios, mm-hmm. Y la S. Drives. Yes. Drives. Yes. To work. He usually drives to work. Very good. She normally checks her email. Okay, acuérdese que cuando decimos here, estamos diciendo esta palabra porque termina en E, se elimina la E y se escucha la R y la vocal que queda se le da un sonido largo que es I. Entonces ahí sí dice here, pero aquí no hay ni una regla que aplicar, entonces la S lee E. Dígame las vocales. Here. A, E, I, A, A. Ok, entonces aquí es una E. Y acuérdense que checks, la S, checks. Ok. She normally checks her mail. No, here no.
Here es este. Here. Este es here. El otro es her. Está bien. Her email. Her email. Léame toda la oración, por favor. No me haga trampa. She normally checks her mail. Email. Her email. La email. Email. Sí, la L tiene que quedar la lengua atrás de los dientes de enfrente. Email. Apunta la lengua. Email. Email. Ahí, ahí está. Eso es perfecto. Si lo dice mejor, se arruina eso. Email. Yeah. Haga, haga. Ese, aquí el inglés, fíjese que si lo exageramos, trabaja mejor. Ya cuando se esté hablando normalmente, ya se le va a escuchar. Email. Yeah, no. Yeah, very good. Next. Email. I often have breakfast at work. Yeah, breakfast. She sometimes breakfast at work. Yes. She sometimes uses the microwave. Yeah. I occasionally work overtime. Yes, huh? We seldom take calls at work. He se pronuncia como las vocales, como las vocales. Okay. He rarely. No, right, no. He, así vea. Ra, así, ra. Re. Ra. Li. Re. Li. Ra, rarely. Rarely, yes. Rarely. Rarely, yes. He rarely has conference. No, vea que ahí tiene la S al final. Conferences. 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 Ah, very he good. He rarely has conferences. Very good. I never get late to work. Late. Late. I never get late to work. To work, yes. Uh-huh. Asegúrese que suena la T al final, porque late es otra cosa. Late es acostarme. Yeah. Late. Y late es tarde. I never get late to work. I never get late to work. Perfecto, perfecto, Tamara. Good job, excelente. Very good. Tiene buena, buena articulación. Me gusta su articulación. Very good. Es solo de como que si usted no se estrese mucho, sino que relájese, tranquila. Bien. Yeah, very good, excelente. Okay, all right, thank you, Tamara. Marcelo. Okay, teacher. I always get up at 5 o'clock. Okay, dígame las vocales, Marcelo. A, E, I, A, A. Okay, entonces, esta palabra, ¿cómo me la lee entonces? Sí, eso es. I always get up at 5 o'clock. Very good, excelente. Okay. He usually drives to work. Very good. No tenemos problemas de pronunciación, sino de acento. Usually. Okay. Usually es como que dijera mamá y mamá. Yes. Okay. Usually. Usually. Yes. He usually drives to work. Drives.
tries to work. Work. He usually tries to work. Usually. Yes. He usually drives to work. Drives to work. Yes, I mean. She normally checks her email. Very good. I often have breakfast at work. Good job. She sometimes uses. Okay. She sometimes uses tengan cuidado en esta, porque en esa lo que dice aquí, esa dice sometimes y tiene una S al final, sometimes. Okay. Yes, ahí, perfecto. Sometimes uses the microwave. Uses the microwave. The microwave. Acuérdese sacar la lengua, la TH. Microwave. Yeah, okay. The microwave. Microwave. She sometimes uses the